Menos dos. Último aviso, bueno, para los pasajeros de bueno, destino a Los Ángeles. ¡Hola! Pasen por la puerta. ¡Hola! Número 8. Bienvenido a Acapulco. ¿Se ha adaptado usted al ambiente? Sí. ¿Hastings acaso se ha vuelto un vagabundo playero? Bueno, ya sabe, cuando en Roma estés, no sirve de nada ir vestido de turista. Vamos, vamos. He oído que está usted escribiendo sus memorias. Así es. Me hicieron una oferta que no podía rehusar. Pero le diré, amigo mío, que me aterra pensar que yo, Hércules Poirot, muestre mi alma a un público expectante. ¿Es este su coche? Sí, es muy original, ¿verdad? ¿Seguro que es su coche? Parece un electrodoméstico. Una extravagante lavadora. ¿Ha pensado cómo las va a titular? Ni siquiera he empezado a escribirla. Seguro que no le faltan ideas. El editor ha sugerido Una vida en el delito, Memorias de Hércules Poirot. ¿Una vida en el delito? Me gusta, muy bien, muy agudo. Una vida en el delito. Pero no irá a contar aquel absurdo episodio de Normandía. La inmensa mujer francesa, ¿recuerda? ¡Oh, sí! Lo había olvidado. No tuvo tanta gracia. Piensa en mi familia. Ellos leerán su libro. Sí, pero piensa en mi reputación. Unas memorias son algo muy serio, amigo mío. No se puede manipular la verdad. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que medite usted este fin de semana o como lo llamen. Usted siempre me mete en estos jaleos. Lléveme a un hotel. Sí, pero esta vez me lo agradecerá, Poirot. Siempre me dice lo mismo. ¿Se acuerda de la última vez, los fuegos de artificio y el trombonista muerto? Sí, pero este lugar es magnífico y ellos un estupendo grupo de americanos. La mayoría viven aquí todo el año. Siempre el mismo entusiasmo y el resultado siempre es decepcionante. Y ahora, por primera vez, americanos. También se halla presente otro escritor y pensé que ustedes dos, pues... ¿Otro escritor? ¿Y quién es él? Martin Plador, dramaturgo. Es una mujer, la señora Janet Crisp. Se hizo esa innombrable operación. No. Por Dios, simplemente utiliza un nombre masculino. Ya sabe, un seudónimo. Así cree que tiene más éxito. Y luego, claro está, Charles Cartwright. Charles Cartwright, el actor americano. No sé. Fue el inspector de La Muerte Nos Separa, ¿no? Y el contramaestre de Al Norte del Atlántico. Bueno, algunas veces cojea. ¿Cojea? Una cojera imprime carácter. Dice mucho del hombre que la ostenta. Y luego están Egg y su madre. ¿Egg? Sí. ¿Qué nombre más extravagante? ¿Quién es? ¡Santo Dios! ¿A dónde iba usted? Oh, ¡Hastings! ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Oh, disculpe, le presento al señor Hércules Poirot, la señorita Jennifer Eastman. ¿Cómo está usted? Encantado. Puede llamarme Egg si lo prefiere. ¿Eh? Muy oportuno. ¿Decía usted? Oh, se refiere al accidente, lo siento mucho, pero tenía una prisa tremenda. ¿Se dirigen a Nido del Cuervo? Sí, íbamos allí. Entonces les veré esta noche. Me alegro casi de haberle atropellado, señor Poirot. ¿Está bien este sombrero o me lo quito? Sí, no. Bueno, hasta esta noche. Y sin duda vive en Nido del Cuervo. No, Nido del Cuervo es la casa de Charles. Es allí donde nos hospedaremos. El año pasado Charles se mudó aquí al retirarse de los escenarios. Él lo llama a su cabaña. Evidentemente, la cojera le ha valido de mucho. Buenas tardes, señorita Milrey. Le presento a Hércules Poirot. Poirot, la señorita Milrey es secretaria de Charles. Ayudante. Sí, claro, perdón. Encantado, madame. Mademoiselle. Miguel les acompañará. Es muy quisquillosa, pero no le haga caso.
Cuidado con el bolso de mano. Bueno, es adelante. Un poco sordo. ¿Quiénes son los de ahí abajo? Ah, él es el doctor Wall Strange, el neurólogo americano. Es muy famoso. Tiene una clínica cerca de aquí. La mujer que está con él es Angela Stafford. ¿La reconocerá usted? Estoy seguro. No. La actriz americana. En serio, Poirot, desde hace 25 años es una figura preeminente del teatro en Broadway. En ese tiempo yo he resuelto el doble de casos. No necesito de Broadway para vivir. ¿Y la mujer de pantalones largos? Es Janet Cripps, la escritora. ¡Ah, la que es! No. Recuerde que le dije que es un seudónimo. Solo era una broma, amigo mío. No se lo tome. Miguel, por favor. ¿Dónde está el señor Cartwright? Allí, señor. Sí, allí está. Sí. ¡Hola, Charles! Mírales allá arriba, pobres idiotas. ¡Esto es vida! De nuevo vuelves a divertirte, Charles. Actúas como si tuvieras 20 años. Tal vez sean las condenadas vitaminas que la señorita Milrey no deja de administrarme. O tal vez la compañía. Seguro que es por tu compañía. Es un absoluto misterio, si me lo pregunta. ¿Qué? La adaptación de Charles a su vida de jubilado. Creí que se resistiría con uñas y dientes. Bueno, esto no es exactamente un infierno, ¿no cree? Se ha rodeado de todas las comodidades. Sí, pero... abandonar el teatro, vender sus propiedades en Francia y California... ¿Y Nueva York? Eso es. Aquella era toda una casa. ¿La conociste? Sí, la conocí. Ayudé a decorarla. Perdona. Charles y yo trabajábamos en vidas privadas en Broadway por aquel entonces. Olvidé que vosotros dos... No tiene importancia. Se olvida fácilmente. Algunas personas, tal vez. ¿Quién hace de contramaestre? La hija de Daisy Eastman. Ekla llaman. Vendrá esta noche. He ahí tu respuesta, doctor. Al misterio de Charles Cartwright y su retiro afortunado. ¿Te refieres a la chica? Uh-huh. No lo creo. Es solo una niña. Lo mismo que Charles. Debería saberlo mejor que nadie. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Ángela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo debe ser, Mr. Poirot? ¿Cómo está usted? Soy Ángela. Madame, me ha admirado su arte durante más de 20 años. Esta es Janet Crisp. Hola. Un placer. El doctor Strange. Mucho gusto. El gusto es mío, doctor. ¡Ah! Y allí está nuestro anfitrión. Charles Cartwright. Mirad, nos está saludando. ¡Hola! ¡Hola! El de allá arriba es Wally y a su lado está Ángela. ¿Ángela Stafford? Sí, es muy divertida, te encantará. Aquel es Hastings. Entonces el otro es Poirot. ¿Quieres decirme quién es ese Poirot? No le conoces, es el detective más famoso del mundo. ¡Poirot! Supongo que eso significa que este fin de semana no habrá crímenes excitantes por aquí. Ni cuchillos por la espalda, ni nada parecido. ¿Un arma asesina, Monsieur Poirot? No. Ahora es solo un objeto de arte curioso. Antaño este mismo sable habrá atravesado a un hombre tras otro, causando dolor y muerte. Ahora adorna la pared en una reunión mundana. Las apariencias engañan, Monsieur Poirot. Es utilería de teatro. ¿Utilería? Sí. Oh, ¿quiere decir...? Sí. Charles lo blandía en Los Dragones Reales, creo recordar. ¿Los Dragones? Ah, aquí están, los dos escritores ya se han juntado. ¿Sabías que ahora Monsieur Poirot es escritor? ¿Te refieres a sus memorias? Sí, lo había oído. Pero uno no es escritor hasta haber escrito. Tiene razón. Wally, ven aquí y vigílame a estos dos mientras yo preparo las bebidas. ¿Escribe usted para el cine también? No, solo para el teatro. Supongo que soy algo snob. Escribo sátiras, aguadas comedietas, ese tipo de cosas. Aunque debo confesar que siempre me he sentido atraída por el crimen.
Ah, oh, aquí está usted. Esa chica, Egg, llamó mientras usted se vestía. Preguntaba si podía traer a un invitado más. ¿Dijo a quién? No, no lo dijo. En ciertos casos, los hechos van hacia las personas, no las personas a los hechos. Un hombre puede viajar a los confines de la Tierra y nada le sucede. En cambio, otro no puede atravesar su ciudad sin un accidente de coche o un atraco o algo por el estilo. ¿Y usted piensa que yo soy de ese tipo de personas? Por lo que creo saber, no necesita ir por ahí en busca de crímenes que resolver. Yo diría que no, Poirot. Cuéntele lo del trombonista. O lo de la francesa gorda, tal vez. Ah, a los Eastman. Mamá, no quiero presentarte. Disculpen. Hola, qué mucho gusto conocerte. Por fin habéis venido. Hola, ¿la chica y su madre viven aquí? ¿En Acapulco? Sí, todo el año. Solían ser acaudaladas, navieras, creo. ¿Navieras? Sí, por supuesto. Ricardo, qué encantado de verle. ¿Y su padre? Muy bien, gracias. Pasa en Washington estos días. Me alegro. Pasa, gracias. Pasa. Muy bien. Sí. Déjeme. No necesito decirles que están ustedes. Necesito decirles que están ustedes en su casa. Voy a preparar las bebidas. ¿Qué tal unos martinis? Muy bien. Bueno, vengan por aquí. Maravillosos. Mamá, ven. Ricardo, quiero presentarte a alguien. Mamá, este es Hércules Poirot, el famoso detective del que te hablaba. Es mi madre, Daisy Eastman. Increíble, qué madre tan joven. Es un placer maravilloso. Igualmente. Es un placer conocerle a usted después de su encontronazo con la muerte hoy. ¿Encontronazo? ¿Y su coche? ¡Oh, sí! Mi vida desfiló ante mí en un instante. Hastings tuvo la culpa. Por favor. ¿Cómo? Ah, sí, culpemos de todo a Hastings. No lo hagas. ¿Y este joven? Ricardo Montoya, es un placer conocerle. Me habían hablado mucho de usted. Hastings. Tenga mucho cuidado, encantado. Ricardo es comunista. El señor y la señora de Freddy Dayton y el reverendo y la señora Babington. Encantado. Pasen, estoy preparando las bebidas. Justo lo que deseaba oír. Sea amable. Hola. Hola. Hola, Egg. ¿Conoces a Ángela? Me parece que no. Es usted la actriz, ¿verdad? Sí, soy actriz. ¿Cómo está usted? Y mis orquídeas, Charles. No te imaginas cómo florecen. Es un milagro. Me alegro mucho de saberlo. ¿Quién habla de milagros? Creí que ese era mi terreno. Hablábamos de orquídeas, querido. ¿Otra vez te da lecciones sobre abonos? Siempre me está dando lecciones, reverendo. ¿Te apetece un martini? Hola, ¿eh? Guapa, pero siempre. Hola, ¿cómo estás? Ricardo, me alegro mucho de verte. ¿Quieres que venga? ¿Quieres una copa? Por favor, no me digas esas cosas, por favor. ¿Puedes tomar un cóctel, mamá? Pero solo uno, ¿eh? ¿Usted? Yo también quiero. Por ti, Charles. Por tu pequeña cabaña y por todos tus invitados. Qué amable. Por ti, Charles. Bueno, ahora vamos con el menú. A ver si lo recuerdo bien. Lenguado meunier, faisán al caramelo, batatas a la inglesa y de postre soufflé de chocolate. ¿Qué os parece, eh? Me parece magnífico. ¡Stephen! Reverendo, ¿qué le ocurre? Temo que ha muerto. Pasaré por allí a primera hora de la mañana. ¿Se encuentra bien? ¿Seguro? ¿Cómo lo siento? Creí que solo tosía.
Y cuando me di la vuelta, cielo santo. Sí, fue muy repentino. Oiga, pero ¿podríamos hablar un momento? Claro. Usted también, Hastings. Sí, sí, naturalmente. Venga conmigo. Muy bien. Por aquí, señores. Muchas gracias. A Charles no le gusta. Me refiero a la muerte del pobre Babington. Por supuesto, ha sido muy penoso. Y doloroso, a juzgar por la expresión de su cara. Wally, ¿alguna vez viste a alguien morir así? No, nunca. Como especialista de los nervios, no presencio muchas muertes. Vega habrá visto más muertes que yo. ¿Vega? El médico que estaba aquí. Ah, sí. Sí, Wally, Vega no le vio morir. Solo imaginaba que podía tratarse de un ataque. Exactamente. ¿Qué sugiere usted, Charles? ¿Asesinato? ¿Es posible? Un nuevo y sutil veneno en su cóctel. No cabe duda. Wally, eso no tiene gracia. Yo preparé los cócteles. ¿Usted qué piensa, Poirot? Mi lógica me dice que no fue un asesinato. Matar a un hombre con un cóctel, uno de los muchos servidos en una bandeja, sería difícil en extremo. ¿Por qué? ¿Cómo adivinaría el asesino que el reverendo iba a coger una copa determinada? Fueron distribuidas al azar en una bandeja llena. No, no. Y en cuanto al motivo, resulta difícil imaginar por qué alguien mataría a tan inofensivo caballero. ¿Acaso ocultaba riquezas en alguna parte? Me temo que era todo lo contrario. No, 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 no. Perdonen, pero la riqueza no es necesariamente un móvil. Sí. Habrá que analizar las copas. Es demasiado tarde para eso. La señorita Milray ya las ha lavado. Sí, amigos míos, exceptuando esta. Vaya, Poirot, ¿no dijo usted que no era asesinato? Dije que mi lógica dictaba esa conclusión, pero por otra parte, mi instinto nunca deja de avisarme, Charles. En cualquier caso, un análisis no vendría mal. Pero solo les pido una cosa, discreción. No hay motivos para alertar al asesino, si es que hubo alguno. Más aún, creo que estropearía este maravilloso fin de semana si sus invitados supiesen que uno de ellos es sospechoso de asesinato. ¿Te gusta? Está muy bueno. Está delicioso. Está exquisito. Pero no puedo... ¿Pues rico? No, sí. Por favor, no me gustas. Monsieur Poirot. Hola. Hola. Es de temer que se haya averiguado todo. La señorita Milray mencionó que faltaba una copa. ¿Qué tal? ¿Qué tal los resultados, monsieur? ¿Hay un asesino entre nosotros? Me alegra decir que no lo hay, madame. El análisis confirmó que no había nada en la copa del reverendo excepto ginebra y vermut. Por supuesto que no lo había. Es horrible pensar esas cosas. Ya podemos marcharnos, Freddy. Miguel, saque nuestras maletas. Ante todo, la idea del análisis fue mía. Yo lo encuentro muy entretenido. Pues yo no. ¿A cuál de nosotros tomó por asesino, Monsieur Poirot? Nunca creí que lo hubiese. ¿Qué fue lo que descubrió el doctor? No había nada que indicase que la muerte no se debió a causas naturales. ¿Le van a hacer la autopsia? Oh, vamos, le ha trastornado la imaginación, señor. ¿No puede quitarle esas tonterías de la cabeza? Bueno, era una posibilidad. ¿Cuál? ¿Que uno de nosotros matase al viejo? No. No estoy de acuerdo. Ni yo tampoco. Bien, gracias por tu hospitalidad, Charles. Ciertamente no ha sido nada monótono. Ricardo, ¿estás listo?
Charles, gracias por todo. Ven a vernos, ¿eh? Lo haré. Adiós, adiós Daisy. Adiós, Charles. Adiós, Egg. Debo admitir que me lo temía. Yo también. No se moleste por mí. Ya está, perfecto. Oh, buenas noches, Poirot. Hastings, se les ve de lo más elegante. Lo mismo muy que amable. A usted. Gracias. ¿No viene con nosotros? Me temo que no. Hago una cortés retirada, como suele decirse. ¿A qué se refiere? Me marcho. Abandono. ¿Qué es todo esto? ¿Quién abandona? Yo abandono el barco, como tú habías dicho, querida. Mañana pondré la casa en venta. ¿En venta? Así es, Wally. Voy a vender mi casa. Por lo tanto, todas las preguntas deberán dirigirse a mi querida señorita Milrey. No te precipitas un poco, Charles. Es decir, solo porque alguien se cae muerto en el salón... No tiene nada que ver con ello. O tal vez sí, la verdad, no estoy muy seguro. Yo siempre he sido muy impulsivo. Reduce tus quebrantos. Charles, ¿a dónde piensas ir? Dime. Wally, no pienso huir a ninguna parte. Tranquilízate. Buenas noches. Buenas noches. ¡Compre rico aguacate! ¡Compre rico aguacate! ¿Qué es lo que oigo de Charles? Mademoiselle, mi corazón. Y bien, ¿es cierto que Charles se va? No lo sabe, ya se ha ido. ¿A dónde? No, ¿a dónde ha ido? Fue todo muy repentino, muy dramático. Es por esa Angela Stafford, ¿verdad? Seguro que es por ella. No, no lo creo así. ¿Entonces quién? Yo le gustaba, sabía que le sí, gustaba. Sí, creo que sí. Nada. Usted le gustaba mucho. ¿Entonces por qué se marcha así, sin decirme nada? Habrá pensado que era lo mejor. Es por el asesinato de Babington. Claro. Por eso se fue. Está muy alterado. Por la muerte de Babington, quizá. Pero le recuerdo, mademoiselle, que no hubo asesinato. Oh, claro que lo hubo. ¿Creí que estaba de nuestra parte? Poirot solo está de una parte, mademoiselle. De parte de la verdad. Ah, Hastings, mi fiel guía nativo. No disponemos de mucho tiempo, ¿sabe? Hola, señorita. Buenos días. ¿Regresa ya a Los Ángeles? Sí, me aguarda mi editor. Ah, oh, claro, sus memorias. Sí. Oiga, Charles. Charles tiene una casa en Los Ángeles, en Bel Air, creo. Si le veo, le daré sus más afectuosos saludos. Bien, au revoir, mademoiselle. Dígale que me he llevado una terrible decepción. O tal vez acongojada. Dígale que estoy muy acongojada. ¿Acongojada está segura? Sí. Acongojada será, mamsel. Vamos, vamos. ¡Opa, mamsel! Le recuperaré, ya lo verá. Y demostraremos que está usted equivocado. ¡Fue un asesinato! Los Ángeles, California. Dos semanas después.
Hola, Monsieur Poirot. Soy Egg. Hastings está conmigo. Saluda. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va ese libro? Oh, Hastings, dígale que las palabras fluyen de mi pluma. Dice que las palabras fluyen de su pluma. Me alegra oírlo. ¿Ha visto a Charles? No, he estado muy ocupado. Bueno, pues cuando lo vea, dígale que algo más bien raro está ocurriendo por aquí. Por eso hemos llamado. Arthur y yo acabamos de descubrir que los dos hemos sido invitados esta noche a la misma fiesta, en casa del Dr. Strange. Los demás también, al parecer. ¿Quiénes son los demás? Todos los que estuvieron en la fiesta de Charles. Los Dayton, Angela Stafford, Janet Gribbs, todos excepto usted y Charles, y tal vez Ricardo. Pero el asunto es que el Dr. Strange no nos da ninguna razón. ¿No es para cenar? Sí, sí. Pero cuando le llamé, se mostró evasivo. Dijo que habría una sorpresa, algo así, una revelación. Tal vez alguien surgirá de una tarta. ¿A usted no le pica la curiosidad en lo más mínimo? Lo siento, pero no. Pues a mí sí. Será la ocasión de desvelar el móvil del asesinato de Babington. No hallará motivo alguno, porque no hubo asesinato. Ahora, por favor, si me disculpa, tengo que escribir mi libro. Es un trabajo abrumador. No tengo tiempo ni para dormir. ¡Terrible! Y salude de mi parte a Hastings, el turista. Adiós. Adiós. Oiga. Buenas tardes. ¿Qué lugar más siniestro, no creéis? Por favor, no empieces a husmear en los antecedentes de los demás. Nada estropea más el apetito que una cortés acusación de asesinato. Yo no podría probar bocado. Buenas noches. Buenas noches. Oh, pasad, pasad. Hola, hola. Daisy, ya estáis aquí. Mundanamente tarde, como siempre. Es una pena que Poirot no pueda venir. ¿Cómo va su libro? Estupendamente, por lo que dice, las palabras no cesan de... De fluirle. ¿Qué puede decir un hombre sobre 35 años de labor detectivesca? No quiero más. No. Mi hija es muy dinámica. Es divertida. Perfecto. Me encanta. Mira a ver quién es. Sí. Soy Ricardo Montoya. Pase. Un momento, por favor. Ignora ya. ¿No viste la puerta? El señor Ricardo Montoya. ¿Montoya? Bien, ¿qué pase? ¿Qué hace aquí Ricardo? No lo sé. ¿Le has invitado tú? ¿Yo? Por supuesto que no. ¿Quién le ha invitado? Veremos qué quiere. Hola a todos. Hola. Ricardo, hola. Lamento mucho interrumpir de esta manera, pero he sufrido un pequeño accidente aquí cerca, en el camino. Bueno, siempre hay sitio para uno más. En Rosa, trae otra silla, por favor. Siento molestar, gracias. ¿Un accidente? Sí, pero no ha sido nada. Un mínimo golpe con el coche, pero no conseguí ponerle en marcha de nuevo. Y ha tenido que venir andando, ¿no es así? Claro, dando una vuelta. Disculpe, señor. Le llaman por teléfono, del sanatorio, acerca de una tal señora Rasbrisher. ¿Señora Rasbrisher? Sí, señor. Vaya apellido. Eres un gran tipo, Charles. ¿No, Rosa?
¿No vas a ir al teléfono? Sí. Ahora mismo voy. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Ha muerto. Ya voy. Ya voy. ¿Cómo es posible que me molesten? Hola. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Por qué no contesta al teléfono? Lo desconecté. Estoy trabajando. Pensé que estaría muerto. Gracias, agente. Muchísimas gracias. Lo siento. Bueno. ¿Por qué iba a estar muerto? Ha ocurrido de nuevo. Esta vez ha sido Wally. Wally ha muerto. ¿Asesinado? No lo sé, no lo sé. Habrá que averiguarlo. Por favor, Poirot. Vamos a necesitarle. Por favor, venga conmigo. Soy el coronel Mateo. Es un honor saludarles a los dos. Encantado. He visto muchas de sus películas, señor. Gracias. Y, por supuesto, el famoso Hércules Poirot. Ya nos conocemos, me parece. ¿El asunto de Managua? ¿Eh? ¡Qué memoria! Entonces yo no era más que un cabo. Pero como Napoleón, un cabo muy prometedor. Escuche, debo decirle que mi esposa y yo le encontramos magnífico en Al Norte del Atlántico. Muy bien, pero que muy bien. Muchísimas gracias. Sí, pero ya no hacen películas como no, esa. No, claro que no. ¿La vio usted? Maravillosa, maravillosa. ¿Cuándo será su próxima película? Me temo que no habrá más películas, me he retirado. ¿Sí? Vaya, lamento saberlo y que nos conozcamos en semejantes circunstancias. Sí, realmente es algo terrible. ¿Era usted amigo del Doctor Strange? Sí, era amigo mío. ¿Qué pasó? Fue asesinado. ¿Cómo? Por su... ¿cómo llamarle? Mayordomo. Sí. ¿Mayordomo? No, no hablará usted en serio. Roberto llevaba a su lado muchos años. Oh, no, 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 Roberto está de vacaciones. Era un hombre nuevo. Lamento decir que se escabulló después que le interrogáramos anoche, a pesar de que habíamos apostado tres hombres fuera. ¿Sabía que ustedes sospechaban de él? No sospechamos de él hasta que desapareció. Y ahora descubrimos que fue un mayordomo muy cuidadoso. No se quitó los guantes. No existen huellas. ¿Qué tipo de veneno utilizó? Benzotina. Muy corriente y muy mortífero. Se usa para rociar orquídeas y otras flores. ¿Orquídeas? ¿Quién me habló de ellas? Coronel, ¿podríamos ver la habitación del mayordomo? Oh, sí, claro. La señorita Stafford cree que pudo huir por algún pasaje secreto. Dijo que el Doctor Strange había mencionado que existía uno en la casa. A mí nunca me lo dijo. ¿Han dado con él? No, aún no. ¿Cómo le administró el veneno? No lo sabemos. Bebía vino, pero analizamos su copa y no había nada. Es lo mismo. Exactamente igual que Babington. Babington, sí, ya me he enterado. Me lo dijo esa chica que llaman Egg. Sí. Pero será una coincidencia. Usted mismo se convenció de que no era un asesinato. No lo parecía. Como pueden ver, el mayordomo no dejó ni rastro. Egg. Oh, cuánto me alegro de que hayas venido. Es horrible. Sí. Y ahora, Monsieur Poirot, ¿qué piensa usted? Estimo que se refiere a la muerte de Babington. A su asesinato. No irá a creerse toda esa tontería del mayordomo, ¿verdad? No son tonterías, señorita. Ni tampoco una coincidencia. Le diré lo que pienso.
que Wally invitó a las mismas personas porque sospechaba que una de ellas había asesinado a Babington. Sí, pero antes de que pudiera hacer nada, al pobre lo mataron también. Muchas gracias. Es el diario del Dr. Strange. Ayer solo escribió unas cuantas líneas. Esta noche fiesta. Espero que todo salga bien. Sin embargo, me preocupa M. No me gusta cómo van las cosas. ¿Puedo verlo? Sí. Me preocupa M. ¿Quién podría ser? Ricardo Montoya apareció aquí anoche, ¿no fue así? En efecto. Así fue. Y también Carlos Morales. ¿Quién? Carlos Morales. El mayordomo. En realidad es todo lo que puedo decirte. ¿Ocurrió tan de repente? ¿Qué me dices de Wally? No parecía nervioso, preocupado, cualquier cosa. ¿No notaste nada? En lo más mínimo. De hecho, estaba de muy buen humor. Reía y bromeaba con ese personaje de Carlos, el mayordomo. ¿Reía y bromeaba con el mayordomo? Si apenas le conocía. ¿Cuándo fue eso? Después de que Carlos le hablara de una llamada telefónica del sanatorio sobre una tal señora Rasbridger. Lo recuerdo porque Wally le tomó el pelo por haberlo pronunciado mal y le llamó un buen mayordomo y todo eso. No, no, ese no es el carácter de Wally. ¿Y cómo has dicho el nombre? Señora Rasbridger, creo. ¿Podíamos ir a verla? ¿Tú y yo juntos? Formamos un buen equipo, ¿no? Eso creo. Pero usted ni vio ni oyó nada. Ya se lo he contado todo. Perdone, pero el joven dice que fue aquí donde ocurrió el accidente, justo debajo del castillo. Eso es el castillo, ¿no es cierto? Sí, pero sucedió un poco más allá. Escuche, solo sé que él empujó su coche hasta aquí diciendo que había chocado. Miro y veo que se ha roto un faro delantero. Luego me preguntó si podía dejarlo aquí y le dije que sí, nada más. Bien, pero diga... Solo una cosa, monsieur. También me han dicho que existe una entrada privada al castillo. No sé nada de eso, señor. Ya. ¿No vio a nadie ir o venir hacia o desde los terrenos del castillo? Eso, señor. Ya. ¿No vio a nadie ir o venir hacia o desde los terrenos del castillo? No, señor, no. Me ha ayudado usted mucho, gracias. Muchas gracias. Ah, sí, una última pregunta. ¿Cuándo recogió el joven su coche? No lo sabe. No lo sé. Ya no estaba esta mañana cuando llegué. Y anoche cuando se fue estaba aquí. Vámonos. Estoy bien. Continúa, hablabas de esa otra posibilidad. Es un poco traído por los pelos, pero ¿y si esa llamada de la Rasbridger era una clave de alguna especie? Es decir, ¿y si Wally encargó a alguien que investigase la muerte de Babington, un detective privado o algo así, mientras los demás pasaban el fin de semana en el castillo? ¿Para registrar sus casas? ¿Te refieres a eso? O al menos la del principal sospechoso. Als se descubre y se llama con una clave prefijada. La señora Rasbridger ha llegado. El mayordomo da el mensaje y Wally se echa a reír. Ha resuelto el caso y está de buen humor. Eres un buen mayordomo, le dice, o algo por el estilo. ¿Qué te parece? ¿Y la desaparición del mayordomo? Sí, tal vez tenía antecedentes o algo parecido. En fin, no fue más que una idea.
Oiga. ¿Hay alguien aquí? Tal y como le dije, señor, todos están cenando. ¿Seguro que esto lo autoriza el coronel Mateo? Pues claro que sí. Muchas gracias por sus molestias. Buenas noches, monsieur. Gracias. Aún no sé por qué vamos a la biblioteca. Ninguno de los invitados entró allí esa noche. Excepto quizá nuestro amigo el mayordomo. De alguna forma desapareció. Y no se trataba de un vago. Sí, pero en la biblioteca... Un momento. El pasaje secreto. ¿Ha oído hablar de algún pasaje secreto que no esté en una biblioteca? Ahora que lo dice, yo... No, claro que no. Se empieza por aquí. Las cajas fuertes se hallan detrás de los cuadros y los pasajes secretos habitualmente detrás de los libros. Lo encontré, voilà. ¡Cielo santo! Usted primero. Cada vez que hay peligro, usted se las arregla para quedarse atrás. Lo siento mucho. ¿Algún problema? ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! Sí. ¿Qué será esto? ¡Imbécil! Se ha cerrado. ¿Por qué lo ha tocado? No funciona. Vamos adelante. Ahora hay que seguir. Dios mío, Dios mío. Cuidado. Hay un escalón. Tenga cuidado. Sí, no se preocupe. No pienso acabar mi vida en un lugar como este. No habrá cables eléctricos por aquí. A ver si nos da un calambre. Vaya. No funciona. Habrá que volver. Segundo la moción. Usted primero. Ya lo sé. Con usted siempre es lo mismo. No habrá ratas por aquí. Ni una sola palabra, ¿me oye? ¡Ni una sola palabra! No fue culpa mía. No, ¿quién me invitó a venir aquí? ¿Quién me dijo que estaría encantado entre este grupo de americanos? ¡Fue usted! Bueno, pues esta es la última vez, Hastings. Se lo prometo. Oh, ¿y ahora? Volvamos atrás. ¿Qué me dice de Carlos Morales? ¿Iba a verse con él esta noche? No. Iba a ver a mi novio, a mi prometido. ¿Su prometido? Sí, estaba allá abajo, en un café. Oh, ¿es un camarero, tal vez? No, me esperaba en el bar. No llore, tranquilícese. Lo siento. Y... ¿la noche del asesinato también fue usted a verle? Lo intenté. Pero oí que alguien venía y volví a mi cuarto. ¿A qué hora, por favor? Eran casi las 10. ¿Y no vio usted quién era? No. No, ya. Pero por los pasos supe que era una mujer. ¿Cómo? Quien fuese, llevaba zapatos de tacón porque sonaban como esos. Poirot, Hastings, creí que habían desaparecido. Iba a llamar a la policía. No estaban aquí cuando miré hace un minuto.
Todo está en orden, monsieur. Muchas gracias. Me dijo que le encontraría aquí. Desearía hablar con usted, si es posible. Claro que sí, ya que ha dado con nosotros. Siéntese un momento, por favor. Le ruego que me disculpe. Una sola pregunta más, mademoiselle. ¿Había algo extraño en el mayordomo? ¿Tuvo usted ocasión de hablar con él? No, señor. Era muy reservado. Solo le vimos en el momento de servir la cena. Bien, muchas gracias. Puede irse. Váyase. Su linterna. ¿Puede necesitarla? Está muy oscuro ahí dentro. Váyase, gracias. Gracias. Por favor. Usted dirá. Lo siento. Supongo que me estoy excediendo, pero es por él y por todo esto del asesinato. Claro. Para ella es como un juego, una escapada con Charles. Sinceramente estoy preocupada. ¿Por Charles o por el asesinato? Por el asesinato. Verá usted, es terriblemente impulsiva y cuando algo se le mete en la cabeza no hay forma de detenerla. Es un fallo en su personalidad. Sale al lado paterno de la familia, aunque yo también tengo parte de culpa. Intento hacerme fuerte con ella. Pero, como hoy, por ejemplo, cuando me doy cuenta, se larga a un sanatorio a ver a esa paciente. Ya sabe. ¿La señora Rathbisher? Sí, esa misma. Y ahora está con la pobre señora Babington aguardando el resultado de una especie la de autopsia. La exhumación, sí, sí. ¿Sabe usted lo que dijo al marcharse esta mañana y además completamente en serio? Dijo que pensaba volver aquí después a esperar. Porque el asesino siempre vuelve a la escena del crimen, según dicen. ¿Se lo imagina? Sí, traerá vino y un poco de queso. No es más que una broma, discúlpeme. De nada. Señor Poirot, le llaman por teléfono. Gracias. Poirot. ¿Sí? Sí. Mañana por la mañana. Muy bien, sí, allí estaremos, sí. Adiós. Era Charles. Nuestras sospechas se ven confirmadas. El reverendo Babington también fue envenenado con benzotina. ¿Las mismas copas que se utilizaron entonces? Sí, las mismas. Y usted, señorita Milrey, si no me equivoco, fue la última persona que manipuló las bebidas entonces. Aún así, le hubiera sido imposible a usted o a nadie más interceptar la copa de Stephen Babington. Excepto quizá la señora Babington. ¿La señora Babington? ¿Qué idea más horrible? ¿No pensará seriamente que ella es la asesina? No, solo pensaba en voz alta. Si el doctor Strange hubiese sido la primera víctima, entonces sabríamos algo. ¿Por qué lo dice? Porque al menos tendríamos un motivo. ¿Quién en su sano juicio mataría a un amable caballero como Stephen Babington? Pero un médico conoce muchos secretos, importantes secretos. Además, tiene el poder de internar a las personas, de apartarlas si llegan a ser un peligro para sí mismas o para los que les rodean. Oh, sí, podría haber muchas razones para asesinar a un célebre neurólogo. Polly no podía ser la primera víctima en este caso. Me gustaría muchísimo saber la razón. No bebía cócteles. No los soportaba. ¿No soportaba los cócteles? Uh-huh. Oh, qué caso. No tiene sentido. No, no lo tiene. Es todo tan estúpido. Es obvio que las muertes son las dos partes de un mismo crimen. Es decir, que para comprender el segundo asesinato debemos por fuerza volver al primero. No sé, no sé. ¿Qué hacemos ahora? Admito sugerencias, mademoiselle. Podemos dividirnos en grupos e ir a hablar con los demás. De una forma amistosa, por supuesto. Tal vez se nos haya pasado algo. Perdón, pero eso no debe hacerlo la policía. Ah, vamos, mamá. ¿Cuántas veces tendremos la ocasión de resolver un auténtico crimen? Y no olvides que tú también eres sospechosa. Igual que los demás.
esto podría costarme el cargo, ¿sabe? ¿Por qué? ¿No ha hecho nada? Por eso exactamente. Me despedirían. Escuche, Poirot, si tan seguro está de que uno de los invitados es el asesino, debemos reunirles e interrogarles uno por uno. Solo estoy seguro de una cosa, amigo mío, que el asesinato deliberado del reverendo Babington es imposible. De cualquier modo, pronto reuniremos a los sospechosos. Buenos días, mademoiselle. Este es el coronel Mateo y yo soy Hércules Poirot. Ah. ¿Llamamos antes? Sí. Sí. Por aquí. La señora Rasby. Gracias. ¿Está lúcida alguna vez? Pocas veces. Se le diagnosticó una catatonia. Es una especie de esquizofrenia. Ya veo. ¿Y fue usted quien llamó al doctor Strange aquella noche? Sí. Por raro que parezca, dijo usted algo aquella noche que pudiera provocar la hilaridad del doctor Strange. En absoluto. Vaya. Oh, sí. Alguien más ha preguntado por la señora Rasbridger, aparte de su familia, claro. No, señor. Nadie. Bien, bien. Gracias. Adiós. Parece que Charles y la señorita Ed han perdido interés por su teoría. Claro que sí. Van por ahí jugando a policías con los otros sospechosos. Paciencia, amigo mío. Ahora solo agitamos el caldero. Ya veremos lo que sale de él. Ahí está, vamos por ella. Ay, no sé, ¿cómo me habéis metido en esto? Vamos, mamá. No tienes más que decirle que quieres poner al día mi vestuario. Luego le preguntas sobre Babington. ¿Y qué me dices de ti? Ese Freddy Dayton no, es un mal bicho. Ay, por favor, estaremos en el club. Adelante. Venga. Oh. Señor. En el fondo todo esto le encanta, ¿sabes? ¿Estás segura de que quieres continuar con esto? ¿Eh? Si a Freddy Dayton le gustan tanto la bebida y las mujeres como dices, no hay problemas. Pero tú cuidadito con dejarte enredar por esa Ángela Staffel. Mm. Desea verme, señor. ¿Una jovencita? Entonces no puede ser mi mujer. ¡Hola! ¡Qué sorpresa más agradable! Espero no molestar. No, en absoluto. ¿Qué puedo hacer por ti? Charles me recomendó que hablase contigo. Se trata de mamá. Bueno, en realidad no, es más sobre mí. Verás, mamá está ahora en vuestra tienda, decidida a comprarme un nuevo vestuario. Pero no se da cuenta de lo mal que nos van las cosas económicamente. Incluso he pensado ponerme a trabajar. No. Sí. Yo siempre estuve interesada por la moda. ¡Claro! Siéntate. Muy bien. ¿Qué te apetece? Pediré más bebida. Este tiene un corte muy sencillo, pero es elegante, ¿no te parece? Sí, está muy bien. A Egg le vendría bien un poco de sencillez. Supongo que sabes lo último sobre el pobre Stephen Babington. Me refiero a la autopsia. Sí, me enteré. Tú le conocías de antes, ¿no es así? No. Es decir, que ya os habían presentado. Creo que lo mencionó esa noche.
No, estás hablando de otra persona. Jamás le había visto en mi vida. Oh, aunque tanto él como el Doctor Strange me han hecho un gran favor. Ah, ¿de veras? Mientras el caso siga sin resolverse, existe una remota posibilidad de que yo les haya asesinado. Ahora toda clase de mujeres odiosas se presentan por aquí a comprarme vestidos solo por el morbo. ¡Qué tontería! Sí. Bueno, un reverendo es algo aparte. Nadie asesina a reverendos. Pero los médicos son diferentes. No te digo que no. Tienen demasiado poder. Le encierran a uno. Se las hacen pasar canutas. Y a eso lo llaman una cura. Yo no voy a pasar por ello, a pesar de lo que diga Victor. Tu mujer debe ser muy insistente. Me gustaría saber qué hacen en ese bonito sanatorio suyo. Eso es lo que querían ellos. ¿El Doctor Strange y tu esposa? Y no solo ellos. Hay otros que también me observan. Como esa mujer con cara de conejo. ¿Quieres decirme qué hacía en mi habitación aquella noche? ¿La noche del asesinato? Husmeaba en mi habitación. Como una comadreja. ¿Se lo dijiste a la policía? A la policía. Solo me faltaba... ¿Se lo has dicho a alguien? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Alguien te ha metido en esto, verdad? No. ¿Mi encantadora esposa, tal vez? No, solo quise hablarte por mi cuenta. Sobre lo pobre que eres. Pues no lo haces mal. Pero es lógico. Has estudiado con un maestro, Charles Cartwright, el hombre de las mil caras. Es decir, que llegasteis a redactar una lista con nuestros nombres. Charles, otra vez te has dejado arrastrar. Esto es importante, Ángela. Wally era mi amigo. ¿No hay nada que puedas decirme? ¿Algo que notases? Nada que no le haya dicho a la policía. ¿Y ese otro personaje, Carlos? Apenas me fijé en él. Parecía fundirse con las paredes, si sabes a qué me refiero. Pero llegó ese chico, Montoya. Una aparición de lo más inesperada. Un nuevo estilo de colarse, podría ser. Perdone, señora, tiene otra visita. Ah, señorita Crisp. Buenas tardes, querida. Charles. Encantadora. Janet y yo hemos montado una de sus obras, Ida y Vuelta. ¿La recuerdas? Sí, claro. Todos los peces gordos del consulado asistirán. Será muy divertido. Estupendo. ¿Seguro que no interrumpo nada? No seas tonta. Charles está aquí en el papel de detective. De esta forma mata a dos pájaros de un tiro. Debería medir mejor mis palabras, ¿no crees? ¿Te apetece una taza de café? Sí, gracias. Charles, sírvele una taza. Enseguida. Siéntate. Hablábamos sobre la horrible noche del castillo. Tal vez usted notará algo. ¿Sobre qué? Sobre el asesinato. Me temo que no. Oh, no seas tan reservada, Janet. Se me ocurre que escribirá un libro sobre el caso donde nos sacará a todos. Qué sensacionales revelaciones leeremos allí. Perdóname, el café está vivo, ¿eh? No te hagas el gracioso, Charles. Todo este asunto nos tiene en vilo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, gracias. Yo pienso que es hora de que se sepa todo. Tenemos que reunirnos todos otra vez, incluido ese Hércules Poirot. Por lo visto, él también tiene esa idea. Acabo de hablarle. ¿Y? Dijo que vio el anuncio de la obra y decidió servirnos un cóctel esta tarde en su hotel. Estamos todos invitados. Deseo brindar por Madame Stafford y por la señorita Cripps. Felicito a las dos por la obra. Estoy seguro de que todos acudirán a verla y que será también un enorme éxito. Por la obra. Por la obra. Pero beban ustedes. Nosotros lo hemos hecho y no estamos muertos. ¿O sí? Yo no lo diría.
En estas copas solo hay el zumo de la uva y unas cuantas burbujas. Nada más. Lo garantizo. Tienen la palabra de Hércules Poirot. A mí con eso me basta. Oh, Sam. Sé que puedo confiar en usted. Por ti, Egg. Muchas gracias. Por la obra. ¿Notan cómo el champán disuelve las tensiones? No puede culparnos, Monsieur Poirot, después de las dos últimas reuniones. Sí. Y ahora que ya estamos todos, ¿cuál es el verdadero motivo de esta? Vamos, Monsieur Poirot. ¡Charles! ¡Es usted un imprudente! ¡Dejó que ocurriera! ¡Usted mató a Charles! Es cierto. Yo soy el asesino de Charles, pero un asesino muy especial, mademoiselle. Hay un truco que aprendí en Extremo Oriente. Tanto puedo matar como devolver la vida. Una magnífica representación, Charles. Es el momento de que reciba sus aplausos. Charles... ¡Charles! ¡Hola! Oh, ¡es usted muy marrullero! No, ¡Charles! ¡Eres un monstruo! ¡Es imperdonable! La verdad, no creo que sea para tanto. No, fue idea mía y humildemente pido disculpas. Pero también era necesario para probar mi teoría. Demuestra que el ojo, incluso los ojos de 10 personas, 20 ojos... no pueden estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Y eso qué significa? Imaginemos que había auténtico veneno en la copa de Charles. ¿Habría hallado rastros de él la policía? En absoluto, amigos míos. Porque esa no es la copa que cayó de la mano de Charles. Es esta. Mientras todos contemplaban entusiasmados su actuación, yo cambié las copas sin que se dieran cuenta. Tal y como hizo el asesino en dos ocasiones. En el nido del cuervo y más tarde en el castillo. ¿Entonces ya sabe quién es el asesino? No lo sé, pero debo hacer una advertencia. El asesino puede actuar de nuevo. Así que les ruego que si saben algo sobre cualquiera de las dos muertes en cuestión que no me hayan dicho, por favor, infórmenme sin tardanza. Se lo ruego. Y hablo completamente en serio. Gracias. ¿Qué es? Un telegrama para usted. Perdón. Venga a verme enseguida, Stop. Puedo darle información valiosa sobre la muerte del Dr. Strange. Firmado Margaret Rushbridger. Margaret. M. Me preocupa M. Eso decía el diario de Wally. Sí, claro. Vaya a verla cuanto antes. Descubra lo que sabe. Hay que informar al coronel Mateo Hastings. Usted se encargará de ello. Y luego se reúne con Charles en el sanatorio. Muy bien. Gracias, muchas gracias. De nada. ¿Y qué va a hacer usted? No iré a ninguna parte. Este enredo se ha complicado tanto que mi deber es quedarme aquí. A pensar. Thank you.
Tenemos que hablarle, Monsieur Poirot. Ricardo tiene que hacerle una confesión. ¿Una confesión? Pasen, por favor. ¿Cuál es el contenido de esa confesión? No es lo que usted piensa, Monsieur Poirot. No soy el asesino. Pero Egg me ha convencido de que declare toda la verdad. La señorita Egg tiene muchísima razón. Pero ¿por qué iba yo a pensar que era usted el asesino? Pues por la forma en que apareció en el castillo. Pero lo cierto es que el doctor Strange así se lo pidió. Sí, me escribió que debía fingir un accidente y luego subir al castillo. Dijo que no podía aclarármelo por escrito, pero que más tarde me lo explicaría. ¿Y luego no se lo explicó? Ya no tuvo ocasión. Ah, sí, ya. ¿Tiene usted la carta? No. Decía que la destruyese. ¿Decía que la destruyese? Y hay algo más. Díselo, Ricardo. Verá, después que el coronel Mateo me interrogara, debían ser las 10. Fui a buscar mi chaqueta. Encontré allí a la señorita Crips. Dijo que buscaba su chal o algo por el estilo. Cuando me la iba a poner, algo cayó de ella. ¿Qué fue lo que cayó? En realidad, yo no lo vi, entiéndame. ¿Qué quiere decir? Que ella lo recogió y me lo entregó. Era un recorte de periódico sobre la benzotina y sus efectos mortíferos. Ella debió ponérselo en la chaqueta a Ricardo. ¿Recuerda lo que dijo Freddy Dayton? ¿Cómo la pilló husmeando en su habitación aquella noche? Apuesto a que ella es la asesina. ¿Y se puede saber por qué? Porque matara a Babington, un hombre a quien nunca había visto antes, y mucho menos al doctor Strange. No. Tal vez es una psicópata. Odia a los hombres. Algunos muy listos, lo que están es muy locos. No, sí, tan de prisa. Ese es Hastings. Bueno. ¿Qué? No, 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 rayos y truenos. No. Debí suponerlo. Sí. Sí, continúe. Comprendo. Sí, comprendo. Hasta luego. Muchas gracias, Hastings. Adiós. La señora Rasbridge ha sido asesinada. No. Sí. ¿Cómo? Esta mañana recibió una caja de bombones rellenos de benzotina. ¿Pudo decir algo? No. Debió morir inmediatamente porque no dijo nada. ¿A qué se refiere? No le entiendo. Yo tampoco. ¿Y su telegrama? Lo entregó un chico. La señora de telégrafos me contó que el chico le dijo que un viejo jardinero del sanatorio se lo había dado. Según él, lo tiró desde una ventana un paciente envuelto en un billete de 500 pesos. Según el chico, el jardinero le dijo que se quedara con el cambio si entregaba por él el telegrama. Yo aún sigo sin entender. ¿Qué hay de malo en eso? No. ¿Juega a menudo a la familia feliz mientras resuelve sus casos, Monsieur Poirot? ¿Perdón? Ah, no, 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 estas me las regalaron hace muchos años, cuando era un niño. Me son muy útiles cuando trabajo, me ayudan a concentrarme. Es una antigua costumbre. ¿Qué tendrá que decir el señor Mag? ¡El señor Mag, el lechero! ¡Ding, ding! Sí, me acuerdo, sí. Charles S. Edward W. Muggins. Ese era su nombre antes de ser actor. ¿El auténtico nombre de Charles es Muggins? Y a lo mejor también se le parecía. ¿Le ha dado alguna idea? No que yo sepa, no. ¿A dónde conduce todo esto? Yo, si no les importa, lamento ser tan poco sociable, pero en realidad necesito concentrarme como no lo había hecho nunca. ¿Cree que será oportuno asistir a la función mañana por la noche? ¿Eh? Nos han invitado a todos al ensayo general. ¿Cómo ha dicho? ¿Ensayo general?
ensayo general. ¿Qué pasa? ¡Qué torpeza la mía! Ensayo general. Señorita Milrey. Lo siento, Charles no... El señor Cartwright no está. Lo sé, pero él y los demás vendrán enseguida. ¿Los demás? Sí, todos. Incluida la policía. La señora Rushbridger apareció muerta esta tarde. Charles y Hastings acaban de llamar. ¿Cómo la mataron? Envenenada, mademoiselle. Con benzotina. Me pregunto si podrá preparar grandes cantidades de té. La investigación puede durar toda la noche. Sí. Intenta hacer desaparecer es una prueba. Reconstruir un crimen y hacerlo comprensible, tanto al lego como al jurisconsulto, y a veces, sí, incluso a veces al propio criminal. Ese es el solemne deber de un detective. Debe elaborar su caso como si de un castillo de naipes se tratara, dispuesto a resistir todos los esfuerzos por derribarlo. Así que empecemos, amigos míos, por el principio, con el asesinato de Stephen Babington. Tenía usted razón, mademoiselle Eve, y yo estaba equivocado. Usted y Charles Cartwright, ambos, creyeron que el reverendo Babington había sido asesinado. Yo pensé que no era posible imponer a una víctima una copa en particular de las que llenaban un carrito con idéntico aspecto. Todo eso no es más bien obvio, Monsieur Poirot. Para usted, señor... señorita, pero no para mí. El segundo crimen me fue anunciado por Charles Cartwright en persona, en Los Ángeles. E inmediatamente comprendí que ambos formaban parte de un mismo delito. Pero, ¿quién pudo haberlos cometido? La muerte del reverendo Babington pudo ser obra de la señorita Milrey o de Charles Cartwright, pero ninguno de los dos estuvo presente en el castillo. El principal sospechoso del segundo crimen era Carlos Morales, el mayordomo, que parece haberse desvanecido en el aire. Y la implicación de otro de los invitados no puede ser tomada a la ligera, señor Montoya. Cuando usted entró en el salón en la primera fiesta, me fue presentado como un comunista. Mademoiselle Egg lo dijo entre risas, y yo sonreí al oírlo, hasta que percibí una mirada de franca hostilidad entre usted y el reverendo Babington. Habíamos tenido nuestros más y nuestros menos, sobre todo a causa de Centroamérica. Nada serio, tan solo discusiones. En cualquier caso, yo no soy un comunista. Señor, mi respeto por las libertades personales es tal que no me importan sus creencias, siempre y cuando no culminen en un asesinato.
Sin embargo, su llegada a la escena del segundo crimen fue curiosa. Apareció con aspecto desarreglado, pretendiendo haber sufrido un accidente en las cercanías. Más tarde me explicó que el propio Dr. Strange le pidió que interpretase esa comedia en una carta que usted destruyó. Tampoco acierta explicar ese recorte de periódico que cayó de su chaqueta en el castillo, que trataba de la benzotina. Alguien se lo debió poner ahí, eso ya se lo dijimos. Tal vez tenga razón, mademoiselle, pero ¿quién fue? Puede que la señorita Crisp tenga razón cuando habla de obviedades. Porque yo mismo empecé a sospechar que el papel del señor Montoya era demasiado convincente para convencer. Mientras más increíble era su historia, más tendía yo a creerla. Un criminal verdaderamente astuto, dándose cuenta de que solo los presentes en ambos asesinatos serían considerados sospechosos, se habría abstenido de alguna forma de estar presente en el segundo. ¿Pero cómo? Ante todo, ¿quiénes no estaban presentes? La señorita Milray, la señora Babington, Charles Carroway y por fin, pero no por ello menos relevante, yo mismo. Y de todos esos, ¿quién pudo personarse en el castillo sin ser reconocido? Teniendo esto en cuenta, mi atención se volvió hacia el señor Morales, el mayordomo. Una personalidad de lo más misteriosa que solo aparece en escena justo antes de que la cena sea servida. El comedor estaba levemente iluminado por unas velas y el mayordomo caminaba inclinado, probablemente debido a una dolencia artrítica. Y si su comportamiento era algo extraño, Rosa la doncella aún se quedó más perpleja cuando él fue a contestar al teléfono y volvió con un recado para el Dr. Strange. Era la enfermera del sanatorio que aludía a la señora Rasbridger. Cuando Carlos se lo comunicó, la reacción del Dr. Strange estuvo totalmente fuera de lugar. Rió tomando el pelo al mayordomo como si se tratase de viejos amigos. «Eres un gran tipo, Carlos, un mayordomo de primera», le dijo, casi como si compartieran una broma privada. Hubo desde luego una broma privada entre ellos. ¿Cuál era su naturaleza? Cuando al mayordomo le tocó el turno de desaparecer, no halló dificultades para hacerlo por una razón. No existía. Era esa la sorpresa que el Dr. Strange le había prometido a Mademoiselle Edd. En un momento determinado, el mayordomo se despojaría del disfraz. Y allí, en todo su esplendor, surgiría Charles Cartwright. El hombre de las mil caras. Maravilloso, Poirot, pero se equivoca. Ya no hago más esa clase de trabajo, me he retirado. No podría engañar a nadie. ¿Y piensa que ahora me engaña? No lo sé y no me importa. ¿Cómo puede pretender saberlo todo si ni siquiera estuvo allí? Usted sabe que algunos críticos se marchan tras el primer acto y eso no les impide redactar una crítica. Pero hubo una pequeña diferencia. Yo volví para el tercer acto a ver el resto de su actuación. ¿Le indicó algunos fallos? Sí. ¿Qué habría pasado si el disfraz de Carlos Morales se hubiera descubierto antes? Usted habría tenido sus aplausos acostumbrados. Está habituado a ellos. Risas generales y le habrían invitado a cenar como huésped. Charles, su orgullo profesional es tan firme que le impide pensar que su disfraz va a ser reconocido. El Dr. Strange lo sabía y sonrió de antemano, imaginando los aspavientos generales de sorpresa. Por desgracia, su aspaviento fue el primero al ingerir esa pequeña dosis de benzotina. A partir de ahí todo fue sobre ruedas, como en el caso del reverendo Babington. Mientras todos ustedes se apresuraban a socorrer al infortunado, Charles cambió las copas como demostré esta tarde. Luego, tras ser interrogado por el coronel Mateo, usted volvió a su habitación, recogió sus pertenencias y huyó a través del pasaje secreto de la biblioteca. ¿Y la carta del Dr. Strange a Ricardo? ¿Qué nos dice eso, Poirot? ¿Acaso Carlos Morales la escribió también? Soy extremadamente listo, ¿sabe? Pero no clarividente. No sé de qué guisa iba usted cuando la escribió, ni cuando deslizó en el bolsillo del señor Montoya el recorte del periódico que descubriera la señorita Crisp.
Una mujer de insaciable curiosidad, fascinada por el crimen. Rosa Sánchez, la doncella, abandonaba el ala de los sirvientes cuando oyó que alguien venía. Era la señorita Crisp husmeando en la biblioteca. Ambos, el señor Dayton y el señor Montoya, la vieron a su vez comportarse subrepticiamente, impulsada sin duda por su irrefrenable instinto de rastreo. Pero no seamos muy severos con la señorita Crisp. Ella fue la única, Charles, de todos nosotros que le alarmó, porque se fijó en aquel mayordomo. Había en él algo extrañamente familiar, la voz. Ella no supo lo que era. Pero ató cabos más tarde, cuando usted visitó el apartamento de Angela Stafford. No fue allí para ayudar a resolver los crímenes, sería demasiado pedir. Fue simplemente a descubrir si había surgido alguna sospecha sobre usted. En aquel momento se produjo un hecho inocente, pero crucial. Usted ofreció a la señorita Crisp una taza de café. Entonces ella vio la cicatriz en su muñeca. Era la misma que había visto en la muñeca de carne. El mayordomo. Lo ve, Charles. No hay caracterizaciones totalmente impenetrables. Ella me lo confió después de su magnífica interpretación en aquel cóctel. Le aterraba convertirse en la próxima víctima. Pido mi turno en el tribunal. ¿Como abogado defensor? Nunca hice de abogado defensor. ¿Puedo? Debe esperar a que termine la acusación. Fueron tres los crímenes, ¿no dos? ¿Tres? No todos pueden ser míos. La señora Rasbicher. Charles interpretó otro de los maravillosos personajes de su repertorio. Un viejo jardinero en el sanatorio que dio propina a un chico para llevar un mensaje a la oficina de telégrafos. Con ese instinto que hizo de él un gran actor, sintió que la red podía cernirse sobre él y entonces envió a la pobre señora Rasbridger unos bombones rellenos de licor. El licor en cuestión era benzotina. Para que pareciera que había sido asesinada porque sabía demasiado. En realidad no sabía nada. La pobre era incapaz de saber nada. Nada. ¿Ha terminado usted? He terminado. Gracias. Damas y caballeros del jurado. Señoría, quiero llamar al señor Hércules Poirot al estrado. ¿Esa es su famosa cojera? ¿Qué sabe usted de mi cojera? Todos la conocen. Es famosa en el mundo entero. Oh. Monsieur Poirot, ¿cuál es el motivo de los asesinatos en cuestión? Usted tenía que matar al doctor Strange, un especialista en psiquiatría. Creo recordar que la razón oficial de su retiro prematuro fue una cierta fragilidad mental debida al exceso de trabajo, pero ese pretexto apenas se acercaba a la realidad. Hacía años que le trataba y existían síntomas psicóticos y paranoides que podían conducirle más tarde o más temprano a cometer actos irracionales o incluso violentos. Solo el doctor Strange sabía la causa de la cicatriz que tiene en la muñeca. Un intento fallido de suicidio. Me preocupa, M escribió, no me gusta. ¿Cómo van las cosas? M, Montoya. Margaret. Mateo. Milrey. Pero
Permítame recordarle que mi nombre es Charles Cartwright. Fue un nombre impuesto en los estudios de cine. Decidieron que Edward W. Muggins era incongruente con un galán romántico. Y debía ser congruente, ¿no es así? Mi fama lo era. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Babington? El motivo congruente, en buena lógica. Una buena pregunta. No es congruente en el sentido cotidiano del término, pero en sentido teatral podría llamarse, creo yo, un ensayo general. Lo cierto es que fue Babington quien murió, pero pudo ser cualquier otro. No había un motivo comprensible aparte de uno puramente técnico. Usted quería ver si el veneno era efectivo y si era posible cambiar las copas. Era posible. Por tanto, fue un buen ensayo general para el gran estreno. La muerte necesaria del Doctor Strange. Dije necesaria, Charles, porque él era la única persona que podía internarle. ¡Es una monstruosidad! Ya veremos cuán monstruoso resulta. Se lo preguntaré a la señorita Milray. Perdón. Verá, Charles, la señorita Milray encontró el rociador de las orquídeas en el cobertizo del jardinero y temía que usted fuera el asesino. Cuando a petición mía usted representó la escena de su muerte, dije que solo deseaba ver la expresión de un rostro mientras usted parecía morir. El de la señorita Milray era el retrato de la más viva sorpresa, que luego se mudó en una gran desolación. Dividida entre el amor por usted y el horror ante lo que usted había hecho. La seguí hasta el cobertizo donde intentó destruir la prueba. No lo consiguió. Ahora obra en poder de la policía, así como su pasaporte con la fecha en que usted regresó aquí para matar al Doctor Strange. Luego volvió a Los Ángeles en el primer avión para despertarme con su voz llena de estupor y de angustia. ¿Qué? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¡Fuera de aquí! ¿Por qué ha permitido que entren? No. ¿Por qué me miran todos? ¡No! ¡Charles! Charles equivoca su actuación. Es un momento para la dignidad, para demostrarnos de qué madera está hecho. Como Sidney Carton en Historia de dos ciudades. Sonriente. Camino del cadalso. Si lo desea, sí. Aunque aquí no hay cadalso, solo la paz para su espíritu. Y además una infinidad de papeles que interpretar. Es una pena que no me viese como el jardinero. El único público que tuve fue el chico. Utilicé mi cojera. Sí. A donde quiera que me lleven saldré al cabo de un año. Voy a hacerles la interpretación de mi vida en el sanatorio. Racional, equilibrada y sobre todo congruente. Congruente. Eso. Creían que iba a luchar. Se equivocan. Guarden sus camisas de fuerza y también sus inyecciones. No las van a necesitar. Hay algo que deseo dejar bien claro. Puedo ser alegre, arrollador incluso y hasta a veces peligroso. Pero no estoy, repito, no estoy loco. He sido una tonta, ¿no es cierto? No, simplemente es usted joven. Y a los jóvenes les puede encandilar la edad. Así como a la edad le encandila la juventud.
¿No está de acuerdo, camarada Montoya? Monsieur Poirot, por favor, ni siquiera soy socialista, de veras. ¿Y a quién le importa lo que sea usted? Lamento mucho todo esto, Ricardo. Yo también. Vámonos. Debo felicitarle, Monsieur Poirot. El suyo ha sido un brillante resumen. Todo un espectáculo. Yo diría que es un magnífico final para su libro. ¡Mi libro! Lo había olvidado por completo. ¿Por qué no nuestro libro? ¿Decía usted? Bien, ya sabe lo que ocurre con los delitos. Cadáveres que caen de un armario, que se levantan de un lago. Estoy muy atareado últimamente. Pero si tuviera un colaborador con ese instinto de rastreo, ¿qué le parece? Me parece una idea estupenda. ¿Habla en serio? Muy, muy en serio. ¡Cielo santo! ¿De qué se trata, Hastings? Se me acaba de ocurrir. Cuando pasó el carro de los cócteles, sí. ¿Pudo haberme tocado a mí? Sí, pero aún hay algo mucho más terrible. ¿Pudo ser a mí?